La exhibición de películas en El Salvador comenzó a finales del siglo XIX en un hotel llamado Americano, ubicado en el centro histórico. Luego y a principios del siglo XIX, como aún no habían salas propiamente dichas, se ocuparon los teatros. En esa época, El Salvador contaba con 4 salas de teatro. El Nacional, que estaba en construcción porque se había incendiado a finales del siglo XIX, el Variedades, el Principal y el Colón. En los inicios del siglo XX aún no se había asentado la existencia de las salas de cine como las existentes en la actualidad. En contraste, las funciones se realizaban al aire libre y las imágenes se proyectaban en muros con mucho espacio, como en el de las iglesias. En la industria cinematográfica, el doblaje es el proceso de grabar y sustituir voces de un medio cinematográfico, televisivo o radiofónico, para su internacionalización. Filfa, ¿sabes lo que es? Una engañifa, algo falso. Algo falso, una farsa, una filfa, un artificio. Shh, pura fantasía. Consiste en sustituir los diálogos hablados por los actores de un idioma original por otros diálogos idénticos o similares en otro idioma. Una de las referencias más grandes acá en El Salvador es nuestro invitado de hoy, Otto Salamanca. A los filmes de los cineastas nacionales como Cinema Libertad, de Arturo Menéndez, en el 2010. El documental El Carretón de los Sueños, de Alejandro Cotto, en 1973. Aunque se llame Juan, es un anónimo. Como hay uno, y le coge basura para hacer su casa. Se les une André Gutfraun con In the Region of Ice, de 1977, siendo este el único salvadoreño en ganar un premio de la Academia. Es licenciado en Relaciones Públicas y Comunicaciones, actualmente catedrático universitario en las materias de Televisión, Producción y Análisis de Cine. Licenciado Germán, es un placer tenerlo acá, bienvenido. Muchas gracias, Fran, un gusto. Bueno, hay mucha tela que cortar sobre esta conversación que vamos a tener bastante amena. En primer lugar, preguntar, Relaciones Públicas, Comunicaciones, Cine, ¿qué va primero? ¿Qué es antes? ¿Qué es después? Pues bueno, mira, si hablamos de comunicaciones como tal, pues desde la historia de la humanidad, el ser humano ha comunicado, se ha tenido que comunicar entre sí. Ahora, para hablar un poco sobre el cine, recordemos de que antes del cine fue la fotografía. Después de la fotografía, los famosos Ernesto Mudbright con sus estudios del stop motion, y luego que vienen los hermanos Lumière, ¿no? En 1895, que sería la fecha o el año casi oficial en el cual se puede decir que hay cine. Esto lo digo porque hay mucha controversia que quién lo inventó, si los Lumière o Alva Edison. Uh-huh. Pero digamos que universalmente se dice que los hermanos Lumière. Ellos, digamos, como que empiezan en la, ellos, en la génesis. Ellos serían los primeros que se les ocurrió poner un rollo fotográfico y tomar la fotografía, de hecho en ese momento eran 16 fotografías sobre segundo, después se hace el estándar a 24, para generar lo que ahora conocemos como cine. Lo interesante de los hermanos Lumière es que los Lumière nunca concebieron o nunca entendieron su invento para generar un negocio de hacer películas. Comercializarlo. De comercializar las películas, ellos no vieron el negocio, ellos lo vieron en vender el aparato. Entonces aquí es donde se empieza un poco la historia del cine en El Salvador, porque los Lumière envían a diferentes empleados a Latinoamérica a vender el cinematógrafo. Entonces uno de ellos, que en los recortes de periódicos de la época solo aparece como el señor
el ciudadano alemán Gerd Brueger. Él es el que trae el cinematógrafo a México. De México se viene a Guatemala y de Guatemala pasa a El Salvador, donde hace las famosas vistas de San Salvador, las vistas del Salvador, que incluso una de ellas era en Acajutla, el puerto de Acajutla, la inauguración de la línea férrea de Sonsonate, la erupción del volcán en 1917 de San Salvador, y las fiestas patronales de San Salvador, que para el señor Gerd Brueger fue bastante interesante. Él sería tal vez la persona que trae el cinematógrafo, pero no lo podemos considerar a él obviamente como un pionero del cine salvadoreño, sino de que ya serían los italianos Alfredo Masi, Crisonino, y también Bianchi. Ellos serían ya propiamente los extranjeros pioneros en el cine salvadoreño. Lo que pasa es de que acuérdate que ellos se vienen a El Salvador huyendo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial en Europa es de 1914 a 1918. Entonces ellos, huyendo de esa Primera Guerra Mundial, vienen a Centroamérica, específicamente a El Salvador. Y como ya traían ellos conocimientos de cine, se quedaron haciendo cine. Tal vez la persona que ciertamente va a influir más o que va a incidir más en el cine es don Alfredo Masi. Correcto. Que don Alfredo Masi incluso llega a ser un noticiero para el gobierno del entonces general Maximiliano Hernández Martínez. Ese noticiero se llamaba Lorotone. Y se llamaba Lorotone porque la mascota que aparecía al principio del noticiero era un loro. Era un loro. Entonces ese, por eso se llamaba Lorotone. Uh-huh. Y esos noticieros que hablaban bien del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, hablaban de cosas bien interesantes dentro de la historia del país, como la creación del Banco Central de Reserva, como la inauguración del Estadio Flor Blanca, como la inauguración de los terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y, vuelvo a repetir, él hablaba bien del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. Por ejemplo, dentro de ese noticiero nunca vas a encontrar una noticia sobre la masacre del 32 o de alguna violación de otros derechos humanos de esa época, ¿no? Se puede decir que en cierta medida era usado a favor. Correcto, era una herramienta política el cine, como, no quiero decir de que no fue exclusividad de Martínez, sí. Obviamente, salvando las diferencias, los dictadores europeos hacían lo mismo, Hitler hacía lo mismo, Mussolini hacía lo mismo, Franco en España hacía lo mismo. Entonces, ya venía una línea. Entonces el cine era ocupado como una herramienta política para que la población conociera lo bueno de sus dirigentes, ¿no? En este caso, Maximiliano. Hay una reseña sobre un corto, creería yo, Las Águilas. Las Águilas Civilizadas. Sobre un incendio, la quema de ese producto, si realmente existió o no existió, es una crónica. ¿Qué pasó con eso? Lastimosamente, de Águilas Civilizadas solo tenemos los recortes de periódico que nos hablan de qué trataba la película y de cómo fue la recepción del público. Sí. Lastimosamente, no se tiene ni un fotograma de dicha película. Incluso muchos historiadores dudan un poco de la existencia, porque Águila Civilizada sería... recordemos una cosa, el cine se deriva en dos vertientes, el cine documental y el cine ficción. Entonces, toda la que te he mencionado, los Lorotón y todo eso que fue antes, era cine documental. Mientras que el cine ficción... Águila Civilizada sería nuestra primer película, pero lastimosamente no existe ni una copia de dicha película. Hay un breve, según lo que han sacado, es nada más que narra la historia, dice, de una joven campesina que se enamora del hijo emigra a la ciudad y a trabajar como el concepto de campo, ciudad, o digamos actualmente el fenómeno de que buscan nuestros hermanos de ahora irse a trabajar a otros lugares para obtener una mejor vida. Pero aquí lo que viene es que el hijo del patrón seduce a esta señorita y entonces
ahí viene ese concepto de águila, ese comportamiento de hombre seductor. Pasa es de que acuérdate de que ya empezábamos a tener mucha influencia del cine mexicano, entonces la historia es un poco parecida a la de la época del cine de oro mexicano. Yo creo que tal vez para las generaciones de ahora será un poco difícil entender eso de que no existe una copia. Pero recordemos de que en esa época el cine se hacía en celuloide. El celuloide, que era este rollo de cine, lastimosamente es un derivado del petróleo. Entonces, y con emulsiones de plata. Entonces era altamente combustible. Si de repente estaba a temperaturas muy altas o una pequeña flama, agarraba fuego inmediatamente. Era tan, ¿cómo se le llamaría? Volátil. Volátil, prácticamente. Después de eso, imagino, viene también una cierta modificación sobre los productos y sobre ya la grabación de él. Sí, y más que todo, adelantando un poco en la historia, el cine como tal siempre se va a mantener en esas dos vertientes, ficción y documental. Y en el caso muy particular del ficción, se empezaron a hacer ciertas alianzas con otros países, por ejemplo con México, con Guatemala, con Estados Unidos, para hacer ciertas películas salvadoreñas. Por ejemplo, la de 1950, El Pirata Negro. Correcto. El Pirata Negro, que es una película salvadoreña estadounidense, que incluso vino el famoso actor Lon Chaney, que era un famoso actor de la época muda del cine estadounidense. Vino a El Salvador a trabajar. Y esa película, por ejemplo, se desarrolla casi completamente en Panchimalco. En Panchimalco. En Panchimalco. O sea, el lugar, bueno, anteriormente Suchitoto era como también un lugar de filmación para... Suchitoto se vuelve un lugar de filmación gracias a don Alejandro Cotto. En los años 70, que don Alejandro Cotto se empieza a desarrollar un cine bastante de autor, un cine documental en la cual él, por ejemplo, llegó a tener menciones honoríficas en festivales internacionales, como por ejemplo el Festival de Berlín, del Oso de Berlín, pero tuvo menciones, lastimosamente, y eso quedará en la historia, de que don Alejandro en algún momento hubo una confusión y él creyó que había ganado. Pero lastimosamente, no, él no ganó. Él tuvo una mención y tuvo un diploma de participación, pero no ganó. No ganó. Entonces eso sí, hay que ser honestos con la historia. Pero digamos que fue una muy buena representación. Sus documentales los puedes encontrar en YouTube. Están, se llama El Rostro. El Carretón de los Sueños, todavía los puedes encontrar en YouTube. Alguien se ha tomado la molestia de digitalizarlos y subirlos. Ahora bien, como la naturaleza de su preparación tiene que ver mucho con lo académico, ahora en la universidad, ¿qué tipo de profesional está sacando la universidad o está preparando la universidad? Porque si bien es cierto, hay algunos espacios en televisión, hay algunos espacios en radio y en alguna otra plataforma digital como lo es YouTube, hay gente que, los famosos youtubers, y en El Salvador tenemos, pero en el caso de la universidad como ente formador, el cine se ve como una posible inversión para que los chicos puedan optar y ser creadores de contenido, ser creadores de películas. Ok. Creo de que no solo es de El Salvador el problema, sino que casi que en toda Latinoamérica el cine no se ha visto como una industria, sino que como un cine de arte. Lastimosamente y ciertamente, el cine es el séptimo arte. Correcto. Pero el cine se ha visto influido por la famosa red carpet, por la famosa alfombra roja de los grandes estrenos y de la maravilla de Hollywood, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso hace de que nuestros gobiernos no consideren al cine como una inversión artística, sino que lo consideren más como un lujo hacer cine.
claro, escuchamos grandes presupuestos de películas de Hollywood, cosa que nuestros gobiernos o nuestros cineastas latinoamericanos no podrán acceder. Hay excepciones, obviamente, especialmente con esos nuevos directores mexicanos que pueden tener ese tipo de influencia, pero en términos generales en nuestros países está faltando mucho esa cultura de querer hacer cine para retratar la cultura de nuestros países. Y eso es una lástima porque ahora los jóvenes son más audiovisuales, especialmente por la creación de las redes sociales. O sea, la mayoría del contenido que tú vas a ver en redes sociales son audiovisual. Es decir, o son videos, o son fotografías, o son audios. Correcto. Entonces, el joven se ve más expuesto y exige más. Entonces, eso debería crearles la necesidad de aprender más sobre hacer cine, o por lo menos de trabajar el audiovisual de una manera más profesional. Que un youtuber puede hacerlo, excelente, fantástico, pero si ya se quieren dedicar a mejorar el ojo, a mejorar la creación audiovisual, lo que se tiene que hacer es investigar, leer más. Hoy hay mucho contenido en la red que los jóvenes pueden alcanzar. Lastimosamente en nuestro país no hay una escuela de cine, pero ciertamente, como tú dices, las universidades estamos tratando de llevar nuestra currícula hacia mejorar el contenido audiovisual o de fomentar la creación de contenido audiovisual. Sí, y el tema viene más que todo a la búsqueda de oportunidades, porque tenemos gente talentosa que no la conocemos, pero que están ahí. Y una parte fundamental de eso es impulsar más arte, más cultura. Hasta hoy se están viendo escuelas de ballet, que eso no es muy impulsado por parte de los gobiernos. Sé que aquí sé muy bien que tiene que haber como un apoyo, no solo universidad, sino que empresa privada, gobierno. Tiene que ser prácticamente un acuerdo en común para que esto surja. Sí. Pero los jóvenes podrían alcanzar. Creo que en El Salvador hay mucho talento, talento impresionante. Tenemos un ganador del Oscar, don André Gutfreu, un fuerte abrazo y un saludo, que ganó el Oscar en 1977. Tenemos a una Paula Heredia, que ganó un premio Emmy. Tenemos diferentes profesionales. De hecho, el director de Escuela de Cine de Las Vegas es salvadoreño, Francisco Menéndez. Es decir, aquí hay una cantidad de talento impresionante, y no digamos de gente joven. Marcela Zamora, una documentalista que no puedo catalogar sus obras, que no sea menos de obra de arte. Todos sus documentales son bellísimos. Sí. Y Tatiana Hueso, también otra documentalista salvadoreña que está haciendo cosas maravillosas en México. Y viene mucho talento joven. Arturo Menéndez, con Palabra de Pablo y Cinema Libertad y Antes de esa mala crianza, ¿no? Es decir, hay mucho talento en El Salvador. Correcto. Y la otra pregunta va más que todo encaminado a cómo usted ve el cine salvadoreño de la forma educativa, porque sabemos que existen el cine entre muchas ramas, ¿verdad? Que ciencia ficción, que esto. Uh-huh. Muchas personas solo son de películas de ficción, solo Avengers, que Spider-Man, que... pero hay mucho cine que nos puede dejar un aprendizaje. Entonces, ¿se podrá hacer cine en El Salvador de forma educativa para influir en cierta medida en la Creo sociedad? Creo que los documentales serían la mejor manera. La realización de documentales en el país es una producción bastante buena y de mucha calidad. Ya mencioné algunos nombres: Marcela Zamora, Tatiana Hueso, el mismo Julio Hernández. Es decir, hay una gran producción de cine documental que está generando o abriendo puertas a los salvadoreños. ¿Y su perspectiva según a partir de ahora a un nuevo gobierno,
ve una luz un poco más cerca o faltaría gestionar algo más o qué deberíamos, qué se debería de cambiar? Actualmente el gobierno de la República tiene los fondos Pixels, que son para incentivar la producción audiovisual, en la cual tú presentas un proyecto, no importa tu edad, no importa tu... Bueno, sí importa obviamente tu trabajo anterior y tu formación. Correcto. Pero se puede acceder a ciertos fondos. Pues yo espero que el nuevo gobierno no solo aumente los fondos, sino que los mantenga e incentive mejor. Aparte de que, digamos que el presidente electo, en su momento, cuando fue alcalde de San Salvador, creó el Festival de Cine de San Salvador. Entonces considero de que es una persona que se ha interesado mucho por el ámbito cinematográfico. Entonces no descartaría de que tenga muy buenas intenciones para esta rama del arte. Y para quienes nos van a ver, nada más hago esta reseña, no por tener una afinación política, sino que siempre cuando hay un cambio de gobierno hay una expectativa, independientemente si es una continuidad de un partido político, es ya un cambio, porque se esperan que haya mejor ejecución en los programas, en los proyectos. Entonces, por eso lo traigo a colación, nada más para hacerla. Claro. Que no vaya. Claro. Pero sí, al menos el nuevo gobierno tiene una expectativa, sí. El actual, usted decía, los fondos Pixels, y esperaríamos entonces que eso se haga de la manera. Uh-huh. Creería yo que las universidades deberíamos de estar formados, porque es cierto, la formación es muy importante, como usted dice, para los proyectos, y encontrar espacios en los cuales podamos ver oportunidades. Porque el Ministerio de Trabajo, casi yo siempre he ido, nunca he visto yo una, que diga, una convocatoria a director de cine, a director, a productor, sino que siempre es aquello, todos los trabajos claramente son, si son honestos, son buenos, pero siempre es que mesero, que esto, que lo otro, que limpieza. Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, lo que sucede es que mucha producción audiovisual o mucha gente que quiere estudiar al extranjero cine, la muy mayoría se dedican a la producción comercial, es decir, a publicidad. Obviamente es un trabajo bueno y tal vez es donde más campo vamos a tener dentro de los próximos años. No necesariamente haciendo cineficción. Perfecto. Pero dentro del ámbito publicitario hay bastante, bastante campo. Y vuelvo a insistir, ahora con las redes sociales, por ejemplo, es cada vez más la demanda de producción audiovisual, por ejemplo, de los influencers, ¿no? Que cada vez están realizando más producción audiovisual para sus contenidos. Muy bien. Licenciado, de verdad que estamos muy agradecidos por esta oportunidad que nos ha dado, el tiempo. Uh-huh. Nosotros esperamos contar con usted con todo en este gusto. Proyecto que estamos nosotros uh-huh. acá empezando. Y nos gustaría seguir conociendo, porque de esto hay mucha tela que cortar, no solo cine, sino que viendo el término de la sociedad en general, uh-huh. el fortalecimiento de radio, de televisión, de no al amarillismo, como muchos medios acostumbrados, y que los jóvenes sepan de que el día a día no solo son cosas malas, sino que también tenemos mucha materia, mucho talento para conocer y poder hacer las cosas diferentes. Uh-huh. De verdad, un placer tenerlo gracias. Con nosotros y muchas gracias. Bueno, ok.
La Parrilla Restaurant. Desayuno desde 2.50, carnes, entradas, bebidas bien frías. Visítanos en Boulevard Las Palmeras, Sonsonate, o llámanos al 2416-5553. Ha sido voz oficial de 20th Century Fox, Fox Latin America Channels, Nat Geo Mundo, TNT, entre otros. Actualmente es voz oficial de diversas radios en países de habla hispana, entre ellos Colombia, Bolivia y Argentina. Bienvenido, Otto Salamanca. Hola, Irania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues mira, yo estoy muy bien, muy bien. Es un placer estar contigo. Y es un placer estar también en compañía de todos los que están en esta fanpage. Y bueno, para luego es tarde, comencemos a platicar de este apasionante tema. Claro, vamos a hablar un poco acerca sobre el doblaje de voz, que es lo que a usted pues tanto le apasiona. Y creo que acá en El Salvador sabemos un poco, desconocemos un poco acerca sobre los inicios del doblaje de voz acá en El Salvador. Bueno, el doblaje de voz en El Salvador es bastante reciente. Ajá. Bastante reciente, no llega ni siquiera a los 15 años todavía. Muy poco. Sí, es muy poco, pero se ha avanzado mucho. Sí, se ha avanzado mucho gracias al esfuerzo de básicamente tres empresarios salvadoreños que están dentro del negocio de la producción audiovisual y el negocio de la locución. Se plantea en el seno de la Asociación de Locutores Salvadoreños cómo se estaba haciendo doblaje en México, en Colombia, es decir, en el cono sur y en el cono norte de nuestra América. Uh-huh. Sí. Y nosotros no teníamos nada que ver con eso. Y es una industria que cada vez se iba expandiendo más. Pues en esa reunión nos preguntamos si nosotros teníamos el talento para poder competir, el talento competitivo con una empresa que ya tiene más de 70 años de hacer doblaje, como es la industria, podríamos hablar del doblaje en México. Okay. Para eso, gracias a Dios, existe un salvadoreño que hizo doblaje en Estados Unidos desde 1980. El locutor Jorge García, que hizo, además de doblaje, locución comercial en los Estados Unidos y que ganó respeto dentro de propios y extraños, ¿no? Jorge es la voz oficial de Fox, del canal Fox. Uh-huh. Lo escuchamos todos los días en el cable, identificando a la cadena Fox. Bueno, por iniciativas del presidente de la Asociación de Locutores Salvadoreños, viene a El Salvador a darnos un taller de un par de días, después del cual nos dice: Jorge, en el primer taller no pude estar yo. Pero Jorge expresa que en El Salvador él ve mucho talento. Por lo menos las personas que estuvieron en esa reunión
les expresó que tenían mucho talento y dejó por allí la iniciativa de hacer un estudio de doblaje. ¿Sí? Luego, el devenir de las cosas permitió que ellos hicieran las gestiones con Jorge, para que Jorge, junto a ellos, estoy hablando de este par de empresarios más Jorge García, pusiesen el primer estudio de grabación de doblaje en Centroamérica, que se llama Bla 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 Studios. Y ha sido Bla 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 quien ha catapultado las voces salvadoreñas a nivel de Latinoamérica, prestándole la producción de doblaje a importantes cadenas y a importantes plataformas como Netflix, por ejemplo, donde podemos encontrar voces de salvadoreños muy talentosos. Así que así comienza el doblaje en El Salvador. Han salido de Bla Bla Bla. Han salido de Bla Bla Bla, exactamente. Primero se contó gente que provenía de medios de comunicación, gente de radio, gente de teatro, ¿sí? Y allí nos fuimos dando cuenta de que el doblaje es otra cosa. Claro. No es teatro. Aunque está involucrado el teatro. Pero el teatro tiene una manera sobreproyectada de decir las cosas. Y es natural, porque en el teatro te vas con la pura acústica del lugar. Entonces necesitas sobreproyectar tu voz para que te oiga desde la fila 1 hasta el último palco. ¿Sí? Los ademanes tienen que ser sobreactuados también, para que visualmente también sea captable por todo el público que asiste, ¿verdad? Es por eso que el doblaje comienza a ser un verdadero reto. La gente de radio, por ejemplo, está acostumbrada a que su voz es la protagonista, ¿sí? En el doblaje el protagonista es el que está en la pantalla. Y entonces vas a apegar todas tus intenciones, tu proyección, tu actuación, en aras de interpretar a quien tú estás viendo. Y tienes que tener una imaginación casi de niño, porque estás en un estudio cerrado, oscuro muchas veces. Solo con el texto. Con calor, con un texto, acordándote de toda la técnica, acordándote de la perfecta dicción, de la entonación del español neutro. Y encima de eso tienes que ponerte en la situación que está el que está en la TV. Si tú sientes calor, pero la película resulta que están escalando el Everest, entonces debes de tú sentir el frío, tiritar, debes sentir el cansancio, la falta de oxígeno conforme van subiendo, etcétera. Y debes de proyectar eso solo con tu voz. Entonces, de allí se derivan muchas técnicas para poder llegar a ese delivery de actuación. El doblaje es otra cosa. Y lo fuimos comprendiendo y fuimos aprendiendo en el camino, gracias a la conducción de Jorge García, fuimos aprendiendo todos. Tuve la oportunidad de compartir con ellos 10 años como director de doblaje y como actor. ¿Sí? Y en ese devenir de ser un malísimo director, ahora pues yo creo que he aprendido bastante. Y pues después de estos 10 años, de esos 10 años que estuve, pues me he dedicado a otro esfuerzo. Y es el esfuerzo de construir mi propio sueño a partir de mi propio propósito. El propósito ahora ya no es hacer doblajes. Mi propósito ahora es enseñar a hacer cambiar vidas a través del empoderamiento de la voz. Porque a la gente le cambia la vida. Claro. Eso lo aprendí compartiendo con mis alumnos en la Academia de Comunicaciones Otto Salamanca. Hagan una edición y entonces aquí está la marca, señores. Ok. Academia de Comunicaciones Otto Salamanca, que está en San Salvador. Hemos logrado con los chicos, gente con o sin experiencia, más o menos de tu edad, Ira, que llega con la mejor disposición y que a lo largo de un año... Personas que no saben nada acerca sobre el doblaje de voz. Absolutamente nada. Y yo creo que mientras menos sepan es mejor. Porque no estás contaminado de la radio. Digo contaminado para el doblaje. No es que la radio sea mala. La radio tiene factores buenos, como es el hecho de perderle el miedo al micrófono, por ejemplo.
la locuacidad, la improvisación, son partes que son importantes para el medio radio, ¿sí? Además que en la radio trabajas con la voz. Pero lo único malo de la radio es que en la radio tu voz es la protagonista. Entonces el locutor se enamora de su voz. Y cuando tú le dices, no, te quedó muy bonito, ¿sí? Entonces el locutor dice, bueno, pero es que si me he esforzado toda mi vida porque se me oiga así, ahora este director me está diciendo que no, que se me oye muy bonito, ¿sí? Porque tienes que poner tu voz en función de la interpretación, ¿sí? Es bastante difícil que una persona que solo sea locutor, sin técnicas de arte dramático, pueda hacer un buen doblaje. Tienes que ser primero locutor, luego actor, para sobre estos dos pilares montar la técnica del doblaje. Si lo haces antes, es incorrecto. Eso es lo que nosotros enseñamos en la Academia Ira. Pero en lo que es el doblaje de voz, no solamente implica tener una voz bonita o tal vez una voz que no sea bonita, sino que también implica también la respiración que se debe utilizar al momento de crear algún personaje. ¿Qué se necesita para ser un actor de doblaje? Bueno, para ser un actor de doblaje necesitas ser un ser humano y tener voz. Nada más, no importa la edad. Con esas dos condiciones no necesitas tener una voz bonita. ¿Qué es una voz bonita? Todas las voces son bonitas. Lo que sucede es que están maleducadas. No sabemos que tenemos la fisiología y mucho menos sabemos utilizar nuestra fisiología para ponerla en función de la emisión de la voz. Entonces, ¿fisiología como qué? Fisiología como tu diafragma. Ajá. Es importantísimo el diafragma, que es como una sombrilla de músculos que está abajo de las costillas, cuya función, como la de todos los músculos, es contraer y distender. Contraer y distender. Y en esa contracción y distensión, el diafragma empuja los pulmones, que hacen vibrar las cuerdas bucales, que luego rebotan en tu arco bucal, en el paladar, y luego con articulaciones vas armando palabras, ¿sí? Y con la oclusión o no oclusión de esta parte, vas haciendo tonos. Entonces, la combinación de todos esos tonos más articulaciones tienen como resultado la maravilla del lenguaje hablado. Y resulta, amigos, que no existe una manera más efectiva para transmitir emociones que no sea con la voz. El ser humano no ha construido todavía un instrumento musical que sea más maravilloso para transmitir emociones que la voz humana. Todos la tenemos, Ira. Claro, todos la tenemos. Y todos tenemos entonces un instrumento que debemos de aprender a ejecutar. Porque al aprenderlo a ejecutar, tenemos un bien de exportación. Ya se pusieron a pensar, amigos, que al tener la voz y la herramienta del internet es muy, pero muy fácil exportar tu voz. A mí me ha pasado, tú en la presentación decías, he sido la voz de Nagio Mundo, por ejemplo, la voz de Radio Líder en Bolivia, la voz de Cristal FM en Argentina, localmente la voz de Radio Nacional de El Salvador, por décadas la voz de 92.5 Club, y así. Y me siguen llamando, acabo de grabar para Argentina las invitaciones para una serie de conciertos en Sudamérica. Y si yo lo logro hacer con el uso de las técnicas que enseño en mi academia, a ver, ¿cómo es posible que tú, que estás allá del otro lado de la cámara, no lo hagas? No hay ninguna diferencia entre tu voz o el uso que le das y lo que yo hago. Lo único que hay es técnica y práctica de por medio. Así que yo los invito a poder conocer esta maravilla que tenemos acá, que es nuestro aparato fonador, y
y a descubrir todo el poder que tiene la palabra. Claro, yo me recuerdo en el taller que usted dio de doblaje acá en Sonsonate. Del cual te graduaste con honores. Sí. De las técnicas que usted nos daba al momento de utilizar el diafragma. Era algo quizás chistoso al momento de los alumnos, sí, aprender las técnicas. Creo fácil, que todos se reían en un momento. Pero no sabíamos el uso que se le debería dar y la utilidad que es de hacer buen uso del diafragma. Exactamente. Bueno, y no solo el uso del diafragma, cuando ya tú lo incorporas como hábito, ¿sí? Uh-huh. Entonces vas ganando seguridad. ¿Tú conoces el término glosofobia? No. La glosofobia es el término técnico para decir el miedo a hablar en público. Ok. ¿Sí? Esta es una enfermedad mental que la sufren 8 de cada 10 personas. Y los 2 que no la sufren hablan mal. Uh-huh. Sí, los 2 de los 10. Entonces, imagínate un mundo en el que no podemos comunicarnos, en el que un aparatito como este, mi teléfono, nos ha hecho ya no transmitir emociones, sino emoticones. Uh-huh. Ya no transmitir con la voz, ya no tratar de dibujar con la voz nuestras emociones. Ahora con un emoji, damos todo. Con un emoji te tratas de dar a entender, ira, pero en realidad es muy difícil, ¿no? A ver, la voz es la herramienta más antigua, pero la más eficaz, sí, para cambiar la mente de tu interlocutor. Definitivamente. Si tú sabes utilizar bien tu voz, el contenido que le pongas, casi que no importa, porque más habla el subtexto que el texto, uh-huh, ¿sí? La emoción que está de por medio. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros, los que nos dedicamos al bien hablar. Ok, bueno, entonces viene la pregunta ahí, ¿cuál es la diferencia entre un actor de películas, que todos lo hemos visto en algún momento, y con un actor de doblaje? Bueno, mira, el doblaje tiene sus detractores y los tiene, digamos que con sobrada razón, porque hay doblajes malísimos. Sí. ¿Sí? No puedes comparar la preparación que tiene un actor de cine, por ejemplo. Sí. Un Robert De Niro, un Jack Nicholson, un Anthony Hopkins, que se tardan meses y meses en llegar al personaje. Viven como su personaje. No se salen del personaje aunque salgan de la escena. Sí. ¿Sí? Con un actor de doblaje. Sin embargo, ellos tienen algunas cosas que están a su favor y el actor de doblaje no. Ellos están ciertamente en un set, pero si la escena se lleva, por ejemplo, ante un juez, pues están allí, hay un juez, hay ambiente, están todos vestidos como tales, hay una ambientación, hay un sonido, el cuarto, etcétera, el ambiente está. Eso más la actuación da la sensación de realidad, de credibilidad de la escena por parte de la persona que la consume. El actor de doblaje, como te repito, está metido en un cuarto pequeño, oscuro, y tiene que solo con su voz lograr esa credibilidad. Y para eso entran en juego muchísimos factores. Si, por ejemplo, tú... A ver, el doblaje se trata no solo de traducir, ojo. Uh-huh. No es una traducción la que estás haciendo. No. El doblaje se trata acerca de hacerle creer al auditorio que la película original, aunque está doblado en un idioma distinto al tuyo, es hablado en tu idioma, uh-huh, ¿sí? Y no en el idioma original. Claro. Eso pasa por hacer el mismo ritmo, las mismas pausas, la misma proyección de voz, las mismas labiales. Uh-huh. Cuando el que está en la pantalla cierra la boca en una B, en una P, en una M, en una F, en una U, todavía se vale, tú tienes que decir una labial en castellano. Es por eso que cuando tú pones el close captioning, creo que se llama, en tu televisor, el texto de subtitulaje no es igual al texto de doblaje. ¿Sí? Porque pasa por un proceso llamado adaptación. Okay. La adaptación es, por ejemplo,
si el actor que está allí enfrente dice en inglés, Dad is dead, sí, papá murió, Dad is dead, si tú lo haces en tu casa te vas a dar cuenta, y si tú lo haces aquí, Ira, te vas a dar cuenta que jamás cuando dices Dad is dead, cierras los labios. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, ¿cómo le metes ahí papá murió? Si dices papá murió, tiene tres labiales, pa, dos, murió, tres. Eso es verdaderamente difícil para los directores de doblaje que están haciendo el proceso de adaptación en el momento, ¿sí? Y eso implica trucos. Por ejemplo, si dice Dad is dead, no hay frase en castellano que no lleve una labial. Uh-huh. Entonces tú aprovechas cuando el actor hace esto, se da vuelta, ¿sí? Entonces ahí dice la frase. Y cuando vuelve, dice otra cosa, donde no cierre la boca, ¿sí? Okay. ¿Sí? Por ejemplo, está así, dice, papá murió, no a la cámara, cuando vuelve, ¿qué sientes? Dad is dead, ¿qué sientes? Nunca cerraste la boca. Nunca. ¿Sí? Entonces son truquitos para que, si tienes un poco de creatividad como director de doblaje, das la ilusión de que estás hablando en el idioma original. Claro que no solo se trata de las labiales. Lo tienes que decir si lo dijo triste, si lo dijo irónico, si lo dijo con mucho volumen, etcétera. Uh-huh. Bien, Otto. ¿Qué mensaje le daría usted a todos aquellos jóvenes que quizás en algún momento quisieran incursionar en lo que es el doblaje de voz? A ver, si quieren incursionar al doblaje de voz, pongo a sus órdenes mi academia. No puedo hablar de las demás porque no las conozco. Okay. Puedo hablar de mi academia y puedo dar fe de que si te metes a mi academia, a la fanpage o Academia de Comunicaciones Otto Salamanca, vas a encontrar allí los trabajos de doblaje con escenas de películas que tú conoces, pero con las voces salvadoreñas de los alumnos que van a mi academia. Y te vas a dar cuenta, como se dio cuenta un actor mexicano que tiene 30 años de experiencia, que vino a El Salvador, cuyo nombre se me escapa en este momento, que mis alumnos le llevaron el material a él para que lo viera y lo juzgara. Y simplemente dijo que el material era competitivo a nivel de toda América Latina, como lo es el doblaje que se produce en El Salvador por la productora que mencioné al inicio, y que está en las grandes cadenas de televisión y que está en Netflix. También con esa calidad, y estamos nosotros luchando que con mejor calidad que esa, salgan los doblajes y salga la gente que estudia en la Academia de Comunicaciones Otto Salamanca. Haz eso. Si no puedes llegar a mi academia, bueno, pues pregunta, busca, pero no hay otra manera de aprender doblaje que practicando. Debes tener un estudio, debes tener un software, debes tener las escenas, los guiones, porque un guion de doblaje tiene muchas cosas, no solo las letras, ¿no? Uh-huh. Tú lo sabes, tú estuviste en el diplomado, entonces tiene el time code, tiene los loops, tiene el idioma original y tiene el idioma castellano. Y además hay que aprender a adaptar, a separar el texto. Es muy complejo como para hacerlo solito en casa. Y a pronunciar bien las palabras. La pronunciación es tremenda. Y además a que no suene salvadoreño, ¿no? Sí. A eso es importante porque debemos de enseñar algo que se llama español neutro, que es el español que es potable, que es consumible por alrededor de 450 millones de hispanoparlantes en América Latina. Ok, gracias a Café La Casona y al restaurante La Parrilla por ser parte de nuestros patrocinadores. Otto, muchísimas gracias por habernos acompañado y pues darnos a conocer un poco del doblaje de voz acá en El Salvador. Gracias a ti, Ina, y saludos a todos.
Parrilla Restaurant. Desayuno desde 2.50, carnes, entradas, bebidas bien frías. Visítanos en Boulevard Las Palmeras, Sonsonate, o llámanos al 2416-5553. Muy bien, buenas tardes, señor André Gutfreund, ¿cómo está? Un placer. Gracias, igualmente. Mire, para nosotros de verdad que es un honor poder conversar unos minutitos con usted. Nos hubiese gustado que nos acompañara. Sabemos que es ganador de uno de los premios más codiciados por los actores y actrices de Hollywood, y es el Oscar. Según supimos, usted lo ganó en 1977. Y nada más para saber cómo es esa logística, ¿qué se siente ganar un Oscar? Bueno, en el caso nuestro, nosotros nunca pensamos en eso. Nosotros nos concentramos en hacer la mejor película posible, y gozar el proceso. Le prestamos muchísima atención y respeto. Una película basada en un cuento por una gran escritora, la escritora más prolífica en la historia en el idioma inglés, Joyce Carol Oates. Sí, sí, correcto. Nunca había dado permiso ella para que una obra de ella se adapte para el cine. Nosotros fuimos los primeros. Y el resto fueron resultados, así que fuimos a varios festivales. Después, cuando se nos nominó al Oscar, para mí era mi primer película. Para Peter, mi compañero, era su primera ficción. Él había hecho dos documentalitos antes. Yo venía del teatro, él venía del mundo del documental. Y estábamos listos para celebrar la nominación, ir a las ceremonias. De todo el grupo nuestro estaba esperando en mi casa para poder hacer fiesta después. Y cuando llegó el turno para que Feldman, que era el presentador, que fue un actor de Mel Brooks, que estaba en Joven Frankenstein y en otras películas, a él llegó el momento para anunciar los ganadores, y él se le olvidó mencionar a los nominados. Entonces no tuvimos el tiempo aún de prepararnos, porque abrió el sobre y simplemente anunció el ganador. Entonces para mí eso no me parecía justo. Las otras películas eran buenas. Entonces yo subí con el programa y mencioné a los nominados, así que no había tiempo para ponerse nervioso ni para pensar en otra cosa aparte de darle el honor a los otros, ya que perdieron, que no se les mencione no era aceptable. Entonces subimos, y después pues
celebramos como se tiene que celebrar eso, bailando y gozándolo con todos los actores y todo el grupo de trabajo. Correcto. Ahora, yo quiero ser bastante enfático, y ya que el tiempo es muy apremiante, después de que usted gana el codiciado premio, se vienen proyectos para El Salvador. Sabemos que del 77 al 80, y después de esos 3 años, el conflicto armado influye mucho. ¿Qué fue lo que pasó con la proyección del cine o de producir cine en El Salvador? Lo que pasó es que el trabajo en ese momento se estaba haciendo en celuloide. Entonces, todo el equipo que tenía que ver con cine era muy caro, muy difícil trabajar. Así que los pocos nuestros, Baltasar Polío, José David Calderón, Alejandro Cotto, que son los tres que estaban tratando de hacer cine, los que estaban apasionados por el cine, hicieron lo suyo en su tiempo libre. Y no fueron trabajos que pudieron conseguir mercado una gran atención en el exterior para que se pueda formar una posibilidad de industria. Correcto. Aparte de eso, era una época de secuestros por la atención que recibió el Oscar y por amenazas que recibió mi familia también. No se me permitió regresar por muchos años. Así que yo regresé únicamente después que el mundo había cambiado a lo digital, y se me invitó a venir en el 2000, duró hasta como el 2009 a que se me invitara a venir a dar un taller. Se me invitó que fuera parte del jurado del primer Ícaro salvadoreño. Y la razón que se necesitó un jurado para el Ícaro salvadoreño es por la explosión de actividad por lo del mundo digital. Entonces, en el año previo, solo habían 6 proyectos que se presentaron para el Festival Ícaro. En el año siguiente habían 60. Y todo eso tiene que ver con que el mundo digital hizo mucho más posible la hechura de cine, porque era mucho más barato, el equipo mucho más pequeño, y eventualmente, y ahora estamos en una situación a donde se puede hacer cine. Así que nosotros vamos a tener que aprovechar eso, porque eso es un medio que está disponible para todos nosotros, para todos los que tienen pasión para esto, todos los que tienen talento, todos los que tienen disciplina para hacer cine, lo pueden hacer con su celular o con equipo muy accesible, muy barato. Así que lo que tenemos que hacer es formar a gente, porque no tenemos escuela de cine. Eso es lo que ahorita estamos tratando de desarrollar. Y a eso iba a eso iba mi siguiente pregunta, señor Gutfreund. ¿Hay proyecto? ¿Cómo ve usted ahora y lo hablábamos con el licenciado Germán, que usted perfectamente lo conoce, ¿cómo ve la proyección ahora en lo que es materia de cine o de hacer cortometrajes, de hacer seguir haciendo televisión de una manera más amplia y darle un contenido diferente al público? ¿Cómo ve usted eso ahora? Bueno, mire, yo con mi compañero Pablo Benítez, que ha sido un gran socio para mí, él me llevó a 2 lugares a donde logramos lo que antes no se había logrado. Uno es a la viceministra Merlin Barrera de Economía, que me había dicho a mí que ella nunca había visto cine salvadoreño, que le diría a ella que era una inversión, sino que ella lo veía como un hobby, como un pasatiempo. Entonces yo le llevé 2 trabajos que hice con Arturo Menéndez. Hicimos un piloto para una serie que se llama Cuentos que dan miedo. Hicimos Mala crianza juntos. Le enseñé esas 2 cosas y ella se entusiasmó muchísimo, y el día siguiente nos sacó los primeros $750,000 en la historia del país, de dinero del gobierno, para hacer el primer concurso de audiovisuales Pixel. Entonces, desde entonces se han puesto como
un total de 1.9 millones. Así que ahora estamos viviendo los primeros resultados de esos dineros. Uno de ellos es un gran documental que casa el teatro con cine, que se llama Cachada, el documental. Y ese documental lo llevamos a South by Southwest en Austin, Texas, la primera película salvadoreña de entrar a un gran festival de cine independiente, que es del 8 al 20 de marzo, 8 al 16 de marzo, y Marlene, mi directora y yo vamos juntos para gozar ese mundial de esta película y hablar sobre el futuro salvadoreño. Pablo también me llevó al alcalde Nayib Bukele cuando estaba en campaña para alcalde. Él me pidió apoyo, yo le pedí apoyo, que él demuestre el apoyo que él tenía para lo de cine y cultura y arte. Correcto. Él me prometió 400 mil al año para programas de cine y cumplió sus promesas, y de ahí salió las primeras tres versiones del primer festival de cine internacional de El Salvador, que lo tuvimos en San Salvador los últimos tres años, y también programas de cine comunitario, cine ambulante y un FONCAS, que es un concurso para cortos de cine que está acompañado con talleres desde el principio hasta el final del proceso, para asegurar no solo mínima calidad en los productos, sino también formación en el proceso de ejecutar esos cortos. Así que eso de talleres churas, si no tenemos escuela de cine, es esencial para que los nuestros se formen al mismo tiempo que produzcan. Y estamos en mucho mejor territorio ahora de lo que estábamos hace 7 u 8 años. Perfecto, nos agrada de verdad conocer estas noticias y la proyección que usted tiene ahora para impulsar lo que es la materia de cine. Una pregunta más, y yo sé que el tiempo es apremiante. ¿Hay posibilidades de extender esto a nivel nacional, de no solo centralizar, o mejor dicho, descentralizar esto en la capital, sino que poder hacerlo oriente, occidente, los 14 departamentos, y por qué no sacar esto fuera de nuestras fronteras? Sí, eso es el objetivo. El objetivo ahora con el nuevo presidente es de llevar el festival a que sea nacional y no solo municipal, y que eso esté acompañado con talleres para descubrir talento, digamos, en otros lugares seguros que existen, darle oportunidad a todo el país y no solo a San Salvador. Con la alcaldía eso no se podía hacer, porque los dineros se tenían que gastar en lo que era municipal. Pero ahora, el mismo que dijo y cumplió con sus promesas para la cultura, para el cine a nivel San Salvador, estamos ya planificando lo que se va a poder hacer a nivel nación. Y eso es lo que el país se merece. Y tenemos Honduras, que acaba de pasar una ley de cine. Es un buen ejemplo. Y queremos empezar a hacer coproducciones con lugares como Honduras, para que podamos hacer cine no solo nacional, pero también regional. Porque si solo nos quedamos en lo nacional, los presupuestos siempre van a ser limitados. Si pensamos regional, podemos hacer cine ya a otro nivel. A otro nivel. Entendemos, y en las personas que hemos entrevistado, ha estado Otto Salamanca acá con nosotros también, director de la Casa de la Cultura de Sonsonate, porque creemos de que no solo es algo de las universidades, también es algo que le compete a los gobiernos municipales, al gobierno central, a la empresa privada, a las... también microempresas. Es un entorno en el cual el cine puede servir para proyectar y para creer que El Salvador tiene talentos, porque le preguntamos a muchas personas de usted y casi que no saben, y ahora por este medio se los estamos dando a conocer. Usted ha sido entrevistado también por muchos periódicos importantes del país,
pero todavía falta mucha tela que cortar. La verdad que estamos muy agradecidos por su tiempo. Le queremos dar las gracias. Pero déjeme decirle algo que es una realidad. La realidad es que hay demasiada gente en la empresa privada y aún en el gobierno que no creen que el cine salvadoreño pueda competir con cine de otros lugares. Entonces tenemos un malinchismo que no nos permite apreciar lo nuestro hasta que afuera se aprecie. Entonces lo que tiene que pasar ahora es que los buenos trabajos que se han hecho aquí salgan a estos festivales, se diseminen en otros lugares, para que crítica en Estados Unidos, en España, en Francia, en Alemania digan: wow, cine salvadoreño, bueno, ¿quién hubiera pensado que allí hay cine? Ese es uno. Y dos, que por lo menos algunos de esos proyectos se vendan para comprobarle a la empresa privada que esto sí es inversión, que sí es negocio. Y una vez que hemos comprobado eso, aún con un ejemplo, entonces cambia el esquema. Perfecto. Le agradecemos de verdad por su tiempo. Esperamos tenerlo acá en Sonsonate. La invitación la vamos a dejar siempre abierta para cuando usted quiera. Y no solo cuente con una visita, sino que con aliados también, y que podamos entrar a esos proyectos y podamos trabajar. Y nosotros creemos, y por eso hemos hecho este programa Super 8, ya usted sabrá, en memoria de esa cámara con la que se empezó a filmar. Y entonces que usted tenga más referentes para que podamos hacer un trabajo. De verdad que le agradecemos el tiempo, y que los jóvenes sepan que vamos por buen camino, no solo que se enfoquen en radio, sino que también en televisión, en cine, en hacer cortos, como nos explicaba el licenciado Germán, y que podamos producir y hacernos conocer, no solo por las malas, sino que también por las buenas cosas que podemos proyectar, bueno, en nuestro entonces, país. Entonces, yo le propongo una cosa, que cuando yo llegue a Sonsonate les traiga ejemplos de los excelentes cortos que están nominados este año para el Oscar, que dan ejemplo para los nuestros de cuánto se puede hacer con poco dinero, con pocos recursos, pocas locaciones, pocos actores, que todo está en buen cuento, bien contado, y no en los juguetes que muchas veces distraen a los nuestros para que quieran hacer drone porque es chulo y no porque cuentan el cuento mejor. ¿Entiendes? Entonces tenemos que empezar a buscar ejemplos de lo que sí podemos hacer bien para que las prioridades se asienten, que puedan tener y alcanzar buenos resultados. Muchas gracias por su tiempo. Estamos muy agradecidos y seguimos comunicándonos. No, un gusto. Gracias. Buenas tardes. Bye. Bye. Parrilla Restaurant. Desayuno desde 2.50. Carnes, entradas, bebidas bien frías. Visítanos en Boulevard Las Palmeras, Sonsonate, o llámanos al 2416-5553. Thank you.
Él es director de la Casa de la Cultura de Sonsonate, don Jacobo Brito. Mucho gusto tenerlo con nosotros. Gracias, muchas gracias, mucho gusto. Un agradecimiento especial para Super 8 y especialmente a tan guapa conductora y día. Y bueno, aquí estamos a la orden desde la trinchera de cultural, ¿verdad? A la orden y agradecido por esta invitación. Bien, como todos sabemos, usted es el director de la Casa de la Cultura de acá de Sonsonate, así que queremos conocer un poco en esta ocasión de cuándo fue que fue inaugurada la Casa de la Cultura acá en el municipio. Bueno, la Casa de la Cultura de Sonsonate fue inaugurada por ahí en el mes de noviembre de 1974. Funcionó precisamente en lo que se conocía como el Círculo Estudiantil, hoy el INJUVE. Como todos lo conocemos. Como todos lo conocemos. Y nació precisamente bajo el concepto de la reforma educativa que impulsaba el entonces ministro Walter Benneke, en donde el apoyo a la institución educativa iba a ser los círculos estudiantiles a través del deporte y las casas de la cultura a través del apoyo cultural y sobre todo del aspecto bibliotecario. Entonces, en ese sentido, pues, nacieron estas casas de la cultura. Fuimos de las primeras casas de la cultura, aunque fue en 1973 las primeras 10 casas. Nosotros fuimos de la segunda tanda de casas de la cultura a nivel nacional. Y precisamente nacieron para ser como el lugar de encuentro de la comunidad, donde se pueda procesar toda la inquietud artística, toda la inquietud comunitaria, para que se convierta precisamente en un espacio de encuentro comunitario. Sí, claro. Todos hemos entendido que en la Casa de la Cultura hay muchos talleres que se imparten. ¿Cómo cuáles son los que hay hasta este momento? Bueno, la Casa de la Cultura tiene funcionando desde hace más de 12 años lo que es el proyecto de la Escuela de Artes, lo que consiste en que permanentemente y de forma sistemática y pedagógica los talleres se desarrollan desde el mes de marzo a octubre los fines de semana, o sea, los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, para los jóvenes, para no interrumpir su año escolar. Ofrecemos pues talleres como la guitarra, el dibujo y la pintura, el violín, el teclado, danza, teatro y todas esas manifestaciones artísticas que el joven necesita precisamente para desarrollar su potencialidad hacia el arte. Hace muchos años la Casa de la Cultura eran como que muy visitadas por todos los jóvenes, cuando no existía todavía el internet, los teléfonos celulares, donde nosotros sí íbamos a buscar las tareas. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, me recuerdo muy bien. Yo fui una de las que las visitaba. Sí. Y creo que hoy en día ya no mucho se hace esto. Sí, es que la biblioteca precisamente se llenaba, ¿verdad? Recuerdo que el joven tenía que hacerse socio, le dábamos un carnet y ese carnet le daba derecho a préstamo de libro. Para poder regresar el libro, en donde daba todos sus datos personales. Pero con el correr del tiempo, pues la tecnología, las computadoras, el internet, los famosos ciber, etcétera, fueron como un poco desplazando el uso de la biblioteca, el uso del libro en físico, ¿verdad? Del libro en físico, porque creo que, pues sí, las generaciones tienen que ir cambiando, ¿no? Sí. Si nosotros fuimos criados allá antes del millennium, mucho más antes, ¿verdad? Ajá. Hoy precisamente nuestros jóvenes lo que necesitan es precisamente las bibliotecas virtuales. Ajá. Solo está de adaptar precisamente estas instituciones hacia la nueva modalidad tecnológica. Ustedes como Casa de la Cultura, ¿cómo dan a conocer los diferentes talleres que imparten? Pues haciendo uso de las redes sociales, en primer lugar, porque ahí nos ve mucha gente, nos sigue mucha gente. ¿No visitan ustedes las instituciones para dar a conocer? Como no, también, aparte de eso, lo que te iba a decir, lo tradicional, el contacto con la gente, eso sí, las Casas de la Cultura no lo hemos perdido. Vamos ahí al grado, a la sección de tal escuela, de tal bachillerato, hasta los niños de parvularia, a decirles, mire, tenemos esto y esto y esto, pero también a la par, usamos las redes sociales y ya me hicieron milenio a mí también, ¿verdad? Así es que por eso es que metemos todas las actividades en las radios a
través de la televisión local, a través de las radios, a través de todos los medios convencionales de comunicación, ¿verdad? ¿Han tenido ustedes aceptación con los diferentes talleres que están impartiendo? ¿Llegan jóvenes? ¿Cuántos jóvenes llegan? Sí, fíjate que en vacaciones del recién pasadas, de fin de año, tuvimos 250 jóvenes. Bastante. 250 jóvenes en talleres ahí en la Casa de la Cultura. Y eso pues significa mucha satisfacción. Uh-huh. Pero lo novedoso es lo siguiente, también la causa cultural, la gran causa de la cultura y el arte, sirve también, nos está sirviendo como un elemento de prevención. Uh-huh. Ahora, estamos haciendo, descentralizando los servicios de la Casa de la Cultura y yendo a la comunidad. Hay muchos jovencitos y jovencitas que no llegan a la Casa de la Cultura. Uh-huh. Por los motivos de seguridad. Entonces, nosotros vamos a la casa comunal de la colonia, El Balsamar, de la colonia Belén, de la colonia Sensunapán, a la parroquia de la colonia de Santa Marta. Es interesante cómo es que en Santa Marta, por ejemplo, en la colonia de Santa Marta hemos roto el hielo en el sentido de que ahí no hay casa comunal, no hay ni una zona verde, no hay ni directiva de ADESCO, pero a través de la parroquia estamos haciendo talleres artísticos. Y eso es importante, o sea, llevamos precisamente los servicios de la Casa de la Cultura a las comunidades. A las comunidades, para que se les haga un poco sí, más fácil, ¿no? No solo esperarlos, sino que hoy vamos hacia ellos, como quien dice, al encuentro de la juventud. Bien, me llama mucho la atención el momento que uno visita la Casa de la Cultura, vemos pinturas que están exponiéndose en el pasillo de la Casa de la Cultura. A veces encontramos información acerca de acá de Sonsonate también, y también a veces como parte del cine también salvadoreño. Sí, correcto. Hemos tenido, aparte de todas esas, el espacio para los pintores, para los escultores, pero hemos también tenido y vamos a seguir teniendo ciclos de cine. Uh-huh. Ciclos de cine salvadoreño. Tengo entendido que hasta la actualidad están llegando jóvenes que están incursionándose en lo que es el teatro. En el teatro, sí, sí. Se está formando. Y llegan a ensayar en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Sí. Tenemos ya dos grupos de teatro. Uno se llama Teatro Arte Total. Ajá. Y el otro se llama Metamorfosis. Okay. Que ensayan los sábados en la tarde. Ellos pertenecen a la Casa de la Cultura. Sí, están con nosotros, sí, sí. Así es que ahí va, ¿verdad? La cosa. Y también, pues, estamos dándole el espacio, pues, para que las inquietudes de cine también se desarrollen ahí en la Casa de la Cultura. No, y por eso que ustedes como Casa de la Cultura están apoyando a los jóvenes en teatro, en cine. Tal vez hay jóvenes que también quieren incursionar en esto, en algún momento quieren conocer más información de Sonsonate, ustedes se la brindan. Sí, correcto. Ahí tenemos todo un estudios monográficos, estudios fotográficos, exposiciones fotográficas permanentes, mejor dicho, para que el joven se dé cuenta del devenir histórico de Sonsonate, ¿verdad? Su ¿cómo se llama? Su patrimonio arquitectónico edificado, lo mismo que su patrimonio cultural inmaterial, que es precisamente todas esas celebraciones de carácter espiritual, como la Semana Santa, las fiestas de Candelaria, que son patrimonio cultural inmaterial. Uh-huh. Y también el patrimonio cultural edificado. No, y también no solo para jóvenes. No, para todas las edades. Para todas las edades que pueden llegar a la Casa de la Cultura. Correcto. Que quieran buscar algún libro, ahí lo encuentran. Ahí lo encuentran. Y déjame decirte que hoy tenemos un coro, ya tenemos 6 años, uh-huh, un coro de adultos mayores. Perfecto. Que todos los lunes ahí están ensayando y somos invitados a dar muchas presentaciones. Quien quiera integrarse, bienvenido. Bienvenido. Y la Orquesta Palmeras, uh-huh, es una orquesta que gracias al donativo de instrumentos musicales del gobierno, hemos formado una orquesta para deleite de todos y ahí canto yo. Ah, bueno. Esa es la gran novedad. ¿Algunos sí, otros talleres que ustedes tengan pensado hasta el momento impartir en algún futuro? Sí, continuamos con los tradicionales y también los talleres literarios. Uh-huh. Déjame decirte que ahí es la sede del Círculo de Escritores de Sonsonate. Precisamente este 28 de febrero se va a hacer la presentación de un libro de poesía de mi hermano Nelson Brito, uh-huh, mi hermano que fue profesor mucho tiempo en el DIVER, y va a presentar su libro. Así es que cada mes le dedicamos a un escritor. Y Mario Nelson Brito
es el escritor del mes de febrero. Así es que el evento consiste precisamente en un conversatorio con el artista, con el escritor, para darlo a conocer cada vez más. Okay, bueno, ya conocimos un poco más acerca de la Casa de Cultura, cosas que no conocíamos, incluso la fecha de cuando fue inaugurada. Sí. Creo que la mayoría quizás no la conocíamos, ahora ya lo sabemos un poco. Y si queremos saber un poco más, pues acercarnos a las instalaciones para poder tener Correcto. Mayor información. Sí. Bueno, muchísimas Correcto. Gracias, don Jacobo, gracias. Por acompañarnos acá en Super 8. No, el agradecido soy yo y felicidades y adelante, jóvenes, con este proyecto de comunicación social. Bendiciones. Parrilla Restaurant. Desayuno desde 2.50, carnes, entradas, bebidas bien frías. Visítanos en Boulevard Las Palmeras, Sonsonate, o llámanos al 2416-5553. Gracias a todas las personas que participaron en nuestra dinámica en Facebook. La pregunta fue muy sencilla. Si su vida fuera una película, ¿cómo la llamarían? Y los ganadores son... Mauricio Cornejo. Catherine Chinchilla. Dominique Hernández. Muchas felicidades, gracias por participar. Pueden dejarnos un mensaje para validar sus entradas. En Fotostudio Richard ponemos a disposición nuevos productos y servicios. Nuestro WhatsApp corporativo 7526-3474, nuestro portal web www.fotostudiosrichard.com y nuestro nuevo canal de YouTube, Fotostudios Richard. No olvides suscribirte. Este 24 de febrero se llevará a cabo la ceremonia de los premios Oscar desde el Dolby Theatre, Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde se premiarán diferentes categorías, entre ellas Mejor Película Extranjera, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Película. Entre ellas las nominadas son Black Panther, Roma, Green Book, Ha Nacido Una Estrella, El Vicio del Poder, Infiltrado en el Ku Klux Klan y finalmente Bohemian Rhapsody. ¿Cuál crees que ganará? Las primeras tres personas en acertar se van a ganar entradas para el estreno de Avengers Endgame. Mi nombre es Irania Torres y mi nombre es Francisco Leiva y será hasta la próxima.